Tinechita. Tú me ves. A ver ustedes. Y ahora yo te veo. Con el network. ¿Ni mi chica? No, no. ¿Ni mi? Yo te veo. ¿Ni mi qué? Ni mi chita. No. Ni mi chiquita. ¿Ni mi? ¿Qué más? Ni mi chita. Ni mi chita. Newak. Ni mi. Ni mi. Ita. Y si digo, yo veo. Yo lo veo, yo lo veo. Como están diciendo, yo lo veo así con Nikita. Nikita, yo lo veo o la veo. Newat, Nikita. Newat. 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 Nikita. Nikita. Y ahora los plurales. ¿Ustedes nos ven? ¿Cómo se dice a ustedes? Ante. An. ¿Qué más? Tech. Pero con el otro, el primero, el pronombre. Bueno. El grande, el pronombre reverencial. ¿De ustedes? Ajá. Sí. Amén, Juan. Amén, Juan. Amén, Juan. Amén, Juan. Siempre Ewan es la raíz. Amén, Juan. Amén, Juan. Antechita. 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 ¿Ustedes nos ven? Nosotros dos vemos a ustedes. ¿Cómo dirías? Nosotros os vemos. Tehuantin. Tehuantin, sí. Os a ustedes. ¿Nosotros a ustedes? Sí. Tehuantin, ti. Sí, ah, es cierto. ¿Tiame? No, tiame no. Tiene que contraer. Tiames no. Tames. Tames. Ita. Te wanting. Te wanting. Te wanting. Ta. No, ames. Damage. Espérate. Estoy diciendo, ustedes nos ven, no tú nos ves. Ustedes nos ven. Wow, no. Sí, es plurales. Ustedes nos ven. ¿Ustedes nos ven? Amowin. No está difícil. Amewin. Ajá. Ah, bueno, Amewin, Antechita. ¿Y cuál fue entonces el otro? Nosotros nos vemos a ustedes. Sí, está bien, entonces. Sí, está bien. Nosotros os vemos. A ver, otra vez. Nosotros los vemos a ustedes. ¿Te guantin? Tameshita. Pero al final lleva el saltillo. Porque ese ti, esa T de Tamesh. No es de tú, sino de nosotros. Te voy a decir, Tamechita. Nosotros los vemos a ustedes. Ahora, ¿cómo se diría? Ellos los ven a ellas. Ellos los. ¿Cómo? Ellos las o los ven. Ellos las ven. ¿Cómo se decía ellos? ¿Qué Emma? ¿Y cómo se decía? ¿Cómo se decía las ven? No hay no. ¿Las a ellos o a ellas? El king. ¿King? ¿Qué más? King, es king. ¿Y cómo quedaría? ¿King, masita?
sería quinita, pero no suena bien, se cambia esa N por M y sería Yewanting. Yewanting. Oye, yo creo que ya es tiempo de hablar de esa NM, porque ha salido mucho. Quimita. ¿Cuándo se dice kim y cómo se dice kim? ¿Cuándo es kim? Iscua motlasculó kim y bueno, iscua motlasculoa kim kim. ¿Cuándo se escribe kim y cuándo se escribe kim? Ay, ¿por qué? ¿Serán los plurales y singulares? ¿Kim con N va cuando? ¿Delante de? De las plurales. Bueno, la M tal vez de las consonantes. De consonantes menos M. ¿Y Kim? De vocal. ¿Cuál es? De vocal. Bueno, de consonantes menos M y P, obviamente. La P también M delante de vocal. De P. Eso es así, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Una frase que quisieran armar? ¿Más bien? ¿Cómo quedaría King antes de consonante? Sí, ¿cómo quedaría King? A ver, ¿cuándo se usa King con N? ¿King es antes de una consonante? Antes de una consonante, excepto si esta consonante es M o P. King con N es igual a... King se usa delante de consonante menos M o P. Delante de consonante menos M o P, obviamente. Es una regla lógica. Menos M o P. ¿Y Kim con M? ¿Cómo se usa? Quimita, por ejemplo. La P, lo P. De la vocal. Igual. ¿San vocal? ¿San vocal? No recuerdo otro caso. ¿Cuál otro? Bueno, delante de vocal y M o P, obviamente. Es decir, las excepciones de arriba. Bueno, ¿alguna otra duda sobre una oración? ¿Quisiera armar o...? Machinista planía, pregunte. ¿A usted? Bueno, de hecho, ya se está cumpliendo el tiempo. Quedan 5 minutos. ¿Qué hora es? 8:30. Sí. Es de noche. Sí. A ver, ¿alguna pregunta específica? ¿Nada? A ver, cuestiones, palabras, nombres que vengan por ahí. Diego, la última que era. Yewanting, ellos, quimita. Ellos los ven. Yo me quedé con el metro en la cabeza. Y tengo una pregunta. Sí. Porque si se da con los neologismos apropiados, el náhuatl florece. Pero si no se introduce el neologismo, en español se come. Sí, tiene que ser neologismo apropiado. Hace falta. Es más, ya, si quieres, permíteme mencionar unas palabritas para terminar. Mire, el neologismo es necesario por lo siguiente. Si no hay neologismos, si no se introducen palabras para los conceptos inmateriales nuevos, se importan del español. Así que la carencia del neologismo es uno de los principales problemas de la lengua, porque está importando palabras del español. Pero si los neologismos se hacen por traducciones mecánicas del español o por composiciones extrañas, por ejemplo, leí un neologismo para reloj que ni siquiera no me puede acordar, son como 15 o 20 sílabas así, para decir reloj, o para decir teléfono celular, otro neologismo larguísimo. Esas son cosas imprácticas que no se van a usar. Por ejemplo, en lugar de decir teléfono celular como una caja de metal como para hablar con otra persona, en lugar de todo eso, se puede decir celular. Y ya, ser es un sonido náhuatl de lo más bueno, funciona bien. Es un ejemplo, ¿no? ¿Cómo diríamos metro? Porque el problema es que el náhuatl no pronuncia la R. ¿Cómo? El náhuatl no pronuncia la R. ¿Qué palabra decís? Metro. Esas R's creo que cuando llegaron los españoles se pasaron a pronunciar tolo, ¿no? Por ejemplo, metro sería metolo. Sí, pero ahí para... Pedro era como de Pedro, era petolo, ¿no? Pedro. Sí, pero eso duró medio siglo, ya después desapareció eso, sí. Te empezó a decir Pedro y ya. ¿Se podría decir metro como tipo de medida? ¿Metro de medir? ¿Y cómo lo dirías?
Sí, ya tenía un digo, ¿no? No, ¿cómo se metro decía en el nombre del metro? Metro no significa medida, sino no, colectivo. O de todos. Metro quiere decir literalmente de todos. Por eso. De todos. No es de medir. Hay dos metros. Hay uno de medir y otro que es de referencia a todos. Metro de transporte. Metro de transporte. Ah, la verdad, a mí me gusta metal. Pero metal significa magnitud. Pero metal vendría como anillo al dedo. Porque la, en este caso lo que hace es cortar la O final y se acabó. Eso es válido. ¿Y con metlo? ¿Eh? ¿Metlo? Metlo no, porque no puede pronunciar tlo de, al final de una palabra. Solo adelante. ¿Queda como sustantivo? ¿Queda bien? ¿Metl? Metl queda bien. Lo que pasa es que significa maguey. Habría que asumir que metl va a significar dos cosas. Maguey y metl. Cuida de gusano, hágame el favor. Metro viene de la palabra básicamente metropolitano. Sí, que referente a todos. Pero, sí. Pero este, se tendría que hacer una alusión en el náhuatl referente a ese sentido. No te vaya sí a pasar como los que tradujeron el himno nacional en náhuatl. Que por ejemplo esa parte que pusieron y retiemble en sus centros la tierra. No lo tomaron ellos poéticamente como centros de guerra, lo tomaron literalmente como centros geométricos y por ahí andan diciendo algo en náhuatl, que es una incorrección súper fuerte dentro de la traducción. Mira, para los neologismos tenemos una de dos, irnos por el sonido o irnos por el significado. Y los dos se valen. Finalmente el náhuatl, como cualquier otra lengua, es una composición de lenguas anteriores y tuvo que pasar por un proceso de neologismo en su momento. Por eso sí, vivió. El metro es una de las palabras que más se usan acá, por lo menos, y... Tiene que ver con el tepequi, ¿no? ¿Metro? Sí, pero... ¿Metropoli? Sí, pero si te vas por el significado, tiene que ver con todos, con todos nosotros. ¿Cómo se diría todos? ¿Sí? No, pero todos no de todas las cosas, pero todas las personas. Es que no, ish-ish. Nochtin. No, no, no queda bien así. Para nada. No, yo diría que ahí nos vamos mejor por la fonética. Más que por el significado. Sí, esas son las cosas que hay que investigar. Otro, por ejemplo, avión, ¿cómo se dice avión? Tempostoto. Quizás sería como demasiado ampuloso. Y hasta suena como... Ah, mira, ahí es como el pájaro de metal. Suena así como... Ah, no, suena feo. Pero ¿qué es? ¿Cómo dicen? Avión, ¿no? Ajá. O diría avión, por ejemplo, la B la pondré en W, avión. Mira, yo lo que creo que hay palabras que se deben de tomar tal cual vienen, como está la palabra robot, y esa es en todos lados, es universal, no importa qué hables.